Ya se está al aire, se podría comenzar cuando guste. Muy bien. Bueno. Un momento, por favor, que veo el documento que tenía aquí. Un momento. Muy bien, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, agradezco la presencia de todas y todos ustedes, integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, a esta 13ª reunión ordinaria de trabajo de esta comisión, la cual se realizará en formato virtual. Hoy, en primer lugar, como anfitriones en esta comisión, pues la más cordial bienvenida al doctor Daniel Fajardo, su secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, así como a Ana Claudia Marineiro Centeno, gerente general para Latinoamérica y el Caribe de Cities Alliance, a Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI México, y a Denis Kennett, director de los programas de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Agencia Alemana de Cooperación en México, GIS, a quien agradezco nos acompañen el día de hoy. De verdad, muy bienvenidos y bienvenida. Para iniciar, le solicito al senador Emilio Álvarez asistencia que integran esta comisión a fin de verificar el quórum necesario para llevarla a cabo. Con gusto, presidenta. Se encuentran presentes la senadora Patricia Mercado, presidenta, el senador Emilio Álvarez y Casa, secretario, el senador Alejandro Peña, integrante, la senadora Eunice Renata Romo, integrante, la senadora Katia Elizabeth Ávila, integrante, la senadora Marta Guerrero, integrante, y la senadora Xochitl Gálvez. Hay quórum legal para sesionar, presidenta. Temas con mi internet. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Problemas con mi internet. Quería saber si me escuchan. En este momento sí le escuchamos, presidenta. Me parece que la senadora Patricia tiene un problema con su internet y ¿Cómo vamos? cortado. ¿Me están escuchando? Es intermitente, senadora Tengo Mercado. problemas con mi senador Emilio, ¿podrías tomar la reunión? Con mucho gusto, senadora. Ahora sí que vamos a ir acompañando, por supuesto, ya con la presencia del quórum que se ha Claro, vieron que tengo establecido. problemas con mi internet. Muy bien, vamos a continuar con la reunión, si les parece. Pasaríamos a la lectura del orden del día. A petición de la presidenta voy a dar lectura. Es la lista de asistencia y declaración de quórum. Lectura y aprobación del orden del día. Aprobación del acta de la 12ª reunión ordinaria de trabajo. Presentación del informe principales conclusiones y recomendaciones del Foro Internacional Metropolitano a cargo del subsecretario Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, a quien, como ya dijo la presidenta, le damos un cordial saludo. Ya hemos trabajado con él, pero ahora en su nuevo encargo le extendemos la más cordial felicitación, reconocimiento
y la expresión de los mejores deseos. Muchas felicidades, subsecretario Fajardo, y a quienes nos acompañan también. Punto número 5, análisis del dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos Primera, en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos en materia de adecuación constitucional en relación a la reforma constitucional de la Ciudad de México. Sexto, análisis del dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en sentido positivo en materia de respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Punto número 7, asuntos generales. En votación económica se les consulta a quienes integran esta comisión si es de aprobarse el orden del día. Por favor, los que estén de acuerdo, vayan diciéndolo uno a uno para el registro, si son tan amables. Senador Alejandro Peña. Sí. Si está usted a favor, levánteme la mano, ya con eso será suficiente. Gracias, senadora Eunice Renata. De acuerdo con el orden del día. Gracias. Senadora Katia Elizabeth. De acuerdo con el orden del día. Senadora Marta Guerrero. De acuerdo con la orden del día. Senadora Xochitl Gálvez. Con la orden del día. Senador Emilio Álvarez y Casa, de acuerdo. Senadora Patricia Mercado. Sí, nada más con que nos levante la mano. Pero de todas maneras, ya con esto está aprobado. Bueno, digamos. De acuerdo. Muy bien, entonces se da por aprobada el orden del día. Muchísimas gracias a todos los integrantes. Y ahora vamos a someter a su consideración el acta de la 12ª reunión de la comisión. En el mismo sentido, por favor, quienes, si les parece, con solo levantar la mano, podríamos verlo y es más rápido. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Aprobado por unanimidad, senadora presidenta. Y con esto estaríamos en condiciones de poder pasar al siguiente punto del orden del día. Y como ustedes saben, el pasado 9 de septiembre, en el marco de las actividades de la Red Nacional Metropolitana, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en coordinación con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, con el apoyo de Cities Alliance, WRI México y la Embajada de Francia en México, se llevó a cabo el Foro Internacional Metropolitano con el propósito de general de contribuir a una reflexión sobre los retos y oportunidades de mejora legislativa en el ámbito metropolitano. Posteriormente, se elaboró un informe titulado Principales conclusiones y recomendaciones del Foro Internacional Metropolitano. Los resultados de este documento son lo que nos va a presentar el día de hoy el doctor Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda de la SEDATU. Subsecretario Fajardo, si es usted tan amable, por favor, de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Saludo con mucho respeto a las senadoras y a los senadores integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Efectivamente, llevamos tiempo trabajando. Hace un año, fui invitado por esta comisión. Bueno, fue casi hace un año, fue en enero de este año. Fui invitado por esta comisión a presentar una forma de trabajar esta iniciativa que coincidíamos, por una parte, el gobierno federal, nosotros en la SEDATU, buscando discutir, analizar la problemática metropolitana, encontrar soluciones a partir de escuchar a los actores locales, y esta comisión estaba exactamente planteando lo mismo, pero obviamente objetivos distintos, aunque finalmente convergentes, ¿no? Nosotros en tema de política pública y esta comisión en tema de posibles reformas legales que pudieran incidir, pero todo partiendo de un mismo diagnóstico. El resultado que hoy voy a presentar es prácticamente como a mitad de camino.
porque lo que nos hemos planteado, lo que nos planteamos ahí en enero de este año, hace 10, 11 meses, fue una ruta. Creo que en este momento pudiéramos decir que vamos a mitad del camino de esa ruta, y justo lo que voy a presentar es ya un avance que me parece muy, muy interesante, que es un material que surgió de este foro, pero que no solamente, sino se nutre también de toda la experiencia de los foros previos. Y quisiera también, si me lo permiten, presentar cuál es la propuesta de los foros que se vienen, que hemos estado platicando todo esto con la senadora Patricia Mercado, presidenta de esta comisión. Y bueno, pues la idea es presentarles para ver si también en su momento ustedes pudieran analizarlo, discutirlo, y por supuesto, si lo respaldan, poder entonces empezar a trabajar en esa ruta. Yo le quisiera pedir a Yuselín Ramírez, que está por ahí conectada, si me ayuda subiendo una presentación que pudieran todas y todos ustedes ver en pantalla. Ahí está subiendo. ¿Sí ven la ahorita todavía no? Listo, listo, muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, siguiendo con esto mismo que platicamos, durante el mes de febrero y marzo se llevaron dos foros presenciales todavía, cuando había esa posibilidad. De verdad, extraordinaria la experiencia en La Laguna, especialmente por el interés de organizaciones de la sociedad civil, que son quienes están impulsando estos temas, y también en Guadalajara tuvimos un excelente foro, que lo combinamos, fueron foros temáticos y después también talleres para desarrollar capacidades y obtener también opiniones o propuestas específicas para estos temas. En el primer caso, después de eso tuvimos el Foro Internacional de Legislación Metropolitana, que es lo que hoy voy a reportar, y tuvimos también el foro enfocado al sector turismo. Ya también tuvimos un foro regional, el de la zona norte, no viene aquí. Más adelante voy a referirme a esos foros regionales virtuales que estaremos trabajando. Este es de la zona norte, noreste, Bajío, centro y sur del país. El de la zona norte ya lo tenemos. En el caso de este foro al que hoy voy a presentar, el de legislación metropolitana, retos y oportunidades, accidente, por favor, pues lo hicimos en el marco de la Red Nacional Metropolitana, que esta comisión decidió formar parte de esta, al igual que Cámara de Diputados, la comisión respectiva, legislatura locales y, por supuesto, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales que tienen zonas metropolitanas. En este marco, organizamos este foro el día 9 de septiembre de este año, y nos enfocamos también especialmente en conocer la experiencia internacional, pero mirando a México, o sea, mirando bajo nuestras condiciones, una reflexión más profunda que solamente escuchar qué están haciendo afuera, sino más bien fue la pregunta qué de lo que están haciendo en otros países de Latinoamérica, especial muy destacadamente Brasil y Colombia, que es quienes en este caso del tema metropolitano, de coordinación metropolitano, podemos decir que llevan la vanguardia, y qué se adapta de eso o qué nos falta para México. Esas fueron las preguntas que guiaron el foro. Contamos con el apoyo de Cities Alliance, de WRI y de la Embajada de Francia en México. La que sigue. La que sigue, por favor, Dios. Sí. Bueno, en esta dinámica, sí, nos vamos a la siguiente de una vez, para ir a hablar directamente de las principales conclusiones. Bueno, sobre esto se dividió la discusión en estos cuatro ejes fundamentales: definiciones, conceptos y criterios que deberían de estar en una legislación metropolitana,
Ahorita voy a profundizar un poco en esto porque hay muchos temas que no están terminados, son temas que más bien se ponen con claridad ahora sobre la mesa y que son motivo de una agenda en la cual pudiéramos discutir. Está el tema de la coordinación metropolitana, está qué tan obligado debería de ser para los municipios que forman parte de una zona metropolitana, para qué temas, para cuáles no. El tema de la participación ciudadana, que es muy, muy importante en este concepto que manejamos de gobernanza metropolitana. Las soluciones, decíamos ahí, deben de tratarse, deben de generarse necesariamente con la participación de la gente. Y el tema de financiamiento. Voy a referirme en esta presentación justamente a estos, cada uno de estos temas, y con eso estaría desarrollando esta presentación. La que sigue, por favor. La que sigue. Eso. Bueno, en primer lugar, el tema de fondo, y me parece que esto es lo esencial, es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente viene referencia al tema metropolitano en el artículo 122, apartado C. Y se refiere a la zona metropolitana del Valle de México, exclusivamente. No menciona más la Constitución el fenómeno metropolitano. En ese sentido, pensamos que, no solo pensamos nosotros, sino fue una conclusión de ese foro, la necesidad de impulsar un reconocimiento constitucional para las zonas metropolitanas de México, que más allá que tal vez pudiera ser incluso tocando el artículo 115 constitucional, que pueda generar el marco legal que permita legislar a mayor profundidad al respecto. Y especialmente me refiero a temas como la facultad que tienen los municipios para el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano. Es una facultad, está establecida en exclusiva, está establecida en el artículo 115. Pero en este foro nos preguntábamos, pero ¿y cuando son municipios metropolitanos? ¿No debería de haber algún mecanismo en que esta facultad se ejerciera en coordinación con los otros municipios que forman una misma entidad, una misma unidad, una misma ciudad que es estas zonas metropolitanas? Ese es el tema que se planteó. También se discutió la necesidad de formalizar el proceso de delimitación de las zonas metropolitanas. Actualmente, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, simplemente establece que es una facultad de la SEDATU. No viene más allá esto. Para nosotros nos parece esencial que pueda existir también, es solamente uno de los temas a discutir, si es un tema del gobierno federal o si es un tema en el que pudiera ser decisión de conformarse como zona metropolitana de algunos municipios. En la experiencia internacional se decía que en el caso de Colombia, por ejemplo, recuerdo bien esa parte, los municipios que quieren formar parte de una zona metropolitana se constituyen como tales. Hay incluso consulta para que la ciudadanía decida conformarse como zona metropolitana y ya de ahí viene de abajo hacia arriba esa solicitud. A mí me parece que es un tema poderoso, o sea, es un tema transformador. Si se considera así, pudiera ser la posibilidad de que obligue más, comprometa más a los actores locales a partir de que sea la propia ciudadanía quien se manifieste por la formalización de un proceso de integración de zona metropolitana. Bueno, esos son, solamente estoy dando un pequeño flash de lo interesante que es este tema de la delimitación. El otro tema es distinguir entre voluntario y obligatorio. Es fundamental. Decía yo hace rato, siguiendo con el mismo ejemplo, el tema de los usos de suelo. ¿De qué corresponde a un municipio exclusivamente o debe de corresponder a un municipio metropolitano
cambiar el uso de suelo de su municipio para aprobar un desarrollo habitacional de 10.000 viviendas, por ejemplo, sin consultar al resto de la zona metropolitana, o pudiera ser dotar o dar una autorización para que se instale un cierto tipo de industria sin considerar al resto de la zona metropolitana, ¿qué es obligatorio hacerlo y qué es un tema que realmente debe de ser forzosamente de coordinación voluntaria? Esa distinción entre temas y jerarquizar los temas es algo que se puso sobre la mesa, no está definido, es un tema a construir. Después está el tema de si hacemos una ley federal o bien esta modificación constitucional, o sea, todo lo que sea a nivel federal es para hacer homologación en funciones de coordinación metropolitana, para definir un concepto de gobernanza metropolitana nacional, instrumentarlo en todo el país. Entonces habría que tener mucho cuidado porque las zonas metropolitanas son muy distintas. Entonces habría que jugar entre la necesidad de tener un modelo de gobernanza nacional que se instrumenta a nivel local, pero a la vez con la posibilidad de la flexibilidad que requiere la distinta realidad de cada zona metropolitana. En el punto 5 es definir la ruta de la reforma legislativa, ya eso es un tema más que les tocará a ustedes, pero sí claramente aquí lo que se anotó en las conclusiones es que no es un tema solamente de leyes federales, sino esa ruta de reforma legislativa tendría que incluir también leyes locales, porque actualmente existe una variedad muy, muy, muy interesante de arreglos que están basados en las leyes estatales muy distintos. Entonces, eso también habría que ver. Y por supuesto, tiene eso que ver con el punto 6 de la organización de los marcos institucionales, que también es muy, muy diverso. Nosotros aquí ahorita en la SEDATU estamos buscando homologar a través de reglamentos de funcionamiento de las comisiones de ordenamiento metropolitano y de los consejos consultivos ciudadanos. La que sigue, por favor. El tema de coordinación. El tema de coordinación. En las conclusiones, pues se hablaba de eso de implementar una normativa obligatoria en materia de coordinación metropolitana, que no sea a querer de un municipio, que si ya me enojé con el de al lado, me cayó mal el presidente municipal, pues ya no me junto, retiro a mis funcionarios. Hay temas que debería de ser obligatoria la coordinación. No necesariamente es establecer un instituto o algo, digamos, metropolitano, pero sí en temas obligatorio que se exista esa coordinación metropolitana, y especialmente se identificaba en este foro que es para la planeación metropolitana. No podría hacerse pedacitos de planeación de ciudad, sino será necesario impulsar, reglamentar para que sea obligatorio la planeación metropolitana. Ahorita está en la ley general, sí, pero no establece nada más que eso. O sea, dice se deberá, son, digamos, un de estos verbos que dejan, digamos, a decisión de las partes su participación o no. Y también, por otra parte, se discutía que es necesario construir estos incentivos para una coordinación metropolitana gradual y flexible. No podría ser una ley que de pronto obligue a que el tema del agua, por ejemplo, en una zona metropolitana que no lo ha tenido, no se ha manejado de manera coordinada, de pronto sí. O el tema de la movilidad, son procesos que se tienen que considerar, sobre todo lo que se considere obligatorio, tendría que tener una ruta para su implementación. Sigue. El tema de la participación ciudadana fue muy discutido en el foro. Ya decía yo el ejemplo de la delimitación o la declaratoria de zona metropolitana a partir de una iniciativa en donde participe la ciudadanía, que sea quien solicite esa declaratoria y obligue entonces a instrumentar esta coordinación.
pero de ahí también hay otras muchas cosas que se pudieran hacer. De entrada, se decía garantizar que los municipios participen en las decisiones metropolitanas, porque desde ese extremo venimos, desde que no participan municipios, sino solamente gobiernos estatales y gobierno federal, hasta ahora que ya esto es una, digamos, es una normalidad en la que están ya participando los municipios, pero también la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en estos consejos consultivos. Pero habría que normar cómo se decide qué ciudadanos participan y con qué. Quiero decir, para lograr ciudadanos empoderados en esos consejos, esos ciudadanos tienen que estar ahí sentados mediante un proceso que esté normado, de tal manera que sepan que están ahí porque representan intereses de la ciudadanía, representan una causa que la cual van a defender, que no sean designados, o sea, que no sean a propuesta del presidente municipal o del gobernador en turno, ahí les va la lista ya, como normalmente se acostumbra, sino pensamos que debería de generarse ese mecanismo que sea además transparente, que sea democrático y además que pueda garantizar la inclusión. Es un tema que también se habló. ¿Cómo le hacemos para que en esos espacios estén las mujeres representadas en una proporción igualitaria que los hombres, por ejemplo? Bueno, ahorita nada de eso está normado, pero lo pudieran si se pudiera avanzar en eso. El otro tema es esos consejos. Ahorita están los consejos para los consejos consultivos metropolitanos que están establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos. Pues realmente no queda claro cuáles son sus funciones y mucho menos queda claro que su participación es deliberativa y vinculante. Cuando hablo de deliberativa, quiere decir que no sean, ¿cómo garantizamos que no sean espacios en donde se les presente un proyecto y sea aquí está el proyecto y levantan la mano, aprobado, ¿no? Sino que es un espacio en donde las consejeras, los consejeros puedan estar participando en la toma de decisiones, al menos escuchando, opinando, desde en el día a día, porque lo que nosotros estamos planteando, o en este foro también se planteó, es que los temas metropolitanos tendrían que tratarse de manera cotidiana. No es un consejo o una comisión que sesiona una vez al año, sino en el día a día, y ahí también debería de estar la ciudadanía representada. La que sigue. Bueno, finalmente está el tema del financiamiento, la posibilidad de instrumentar mecanismos de mezcla de recursos entre municipios, entre niveles de gobierno, para tener obras de impacto metropolitano, o no solo obras, sino políticas o programas de impacto metropolitano. Ese tema se ha planteado en otros países. Hay experiencias muy exitosas, como el caso de Medellín, que nos exponían, en donde todo lo ambiental se decidió que es metropolitano. Cada empresa que contamina el medio ambiente tiene que aportar al fondo metropolitano. Si hay un auto que está contaminando, ese es un ambiente que afecta a toda la zona metropolitana, va al fondo metropolitano. Aguas residuales, fondo metropolitano, basura, todo va a todo lo que es, tiene un impacto ambiental, va a un fondo metropolitano, y eso genera, y a partir de estas instancias de gobernanza, hay toma de decisiones sobre presupuesto. Cuando eso ocurra, en México estaríamos dando un salto enorme. Una cosa es tomar decisiones sobre temas de planeación, y otra cosa es tomar, que ahorita ya está, ¿no? Digamos, o estamos avanzando,
Y otra cosa, tomar decisiones sobre qué hacemos con este dinero que conformamos entre las personas en una recaudación metropolitana. Eso es a lo que me refiero. Y bueno, de esto tiene que ver también con ese punto 2, que es incentivos para el desarrollo de este fondo, de estos fondos de gestión metropolitana que pudieran conformarse por cada una de las zonas metropolitanas o donde así se decida. El temas, por ejemplo, de movilidad pudieran salir de esto de esta manera si es que existe ese acuerdo. Bueno, con esto concluyo la parte del foro y solamente voy a concluir mi participación, si me lo permite, senadora Mercado, con el tema del calendario de los foros próximos. Tenemos el próximo foro, ya desarrollamos el día 29 y 30 de octubre el foro norte con Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Baja California y California Sur, que corresponde a las zonas metropolitanas que conforman por supuesto. Tenemos el día 7 de diciembre, este próximo lunes, tenemos el foro del noreste y Bajío, 28 y 29 de enero, el de la zona centro y sur, 25 y 26 de febrero del próximo año, las zonas metropolitanas centro, oriente y sur poniente, o sea, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, de la zona sur, el 25 y 26 de marzo de este año, y estaríamos concluyendo en abril con el foro de la zona metropolitana del Valle de México. Quiero yo destacar que en todos los foros a los que me he referido, siempre hemos contado con la participación de senadoras, de senadores, de integrantes de esta comisión. Nunca nos han dejado solo y además en otros más que hemos organizado. En la semana de la Red Nacional Metropolitana que acaba de concluir, contamos con la valiosa presencia, opiniones y aportes de integrantes de esta comisión. Lo que quiero decir con esto es que esta alianza o este acuerdo que se hizo hace casi un año ha dado muchos frutos y mucho más que hay por venir. Muchas gracias. No sé si ya regresé un poco a esta reunión. Sí, se oye bien. Creo que sí. Se oye bien, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Creo que ahora, Emilio, si puedes presentar a los siguientes. Senador. ¿Cómo no? Vamos a continuar como nos comenta la senadora presidenta a partir de la presentación del subsecretario Gallardo, Fajardo, que mucho le agradecemos. Hay otras personas que han sido ya presentadas para que puedan hacer uso de la palabra. Después del subsecretario Fajardo, tenemos el uso de la palabra. Permíteme un segundo, por favor. Justo cuando se requiere se mueve, ¿no? Eso es invariable. De Ana Claudia. Es Ana Claudia Meriño, de, si no me equivoco, es de Cities Alliance. A ver, perdónenme. Sí, es correcto. A ver, si pues, quieres, aquí ya lo tengo. Muchísimas gracias. Adelante, Ana Claudia. Yes. Hola. Adelante, Ana Claudia. Buenas tardes, muchas gracias, senador Emilio, senadora Patricia, subsecretario Daniel, senadores y senadores presentes. Es un honor estar con ustedes en esta ruta metropolitana en México. Bueno, nosotros acompañamos estos diálogos, estos debates desde octubre del año pasado con el primer conversatorio metropolitano en el mes del octubre urbano, donde se reunió ya muchos actores que después vinieron a conformar la Red Nacional Metropolitana. Así que estamos muy cercanos de todo el proceso y es un honor poder participar de esto tan de cerca. Bueno, como ya comentaba en otros foros, México cuenta con un marco legal urbano muy avanzado y muy progresista comparativamente a otros países de América Latina. La Ley de Asentamientos Humanos de 2016 sigue los principios de la nueva agenda urbana y una tendencia desde la región de incorporar el derecho a ciudad como principio fundamental
pero también elementos que garanticen una visión holística del territorio, reconozca su función social, establezca mecanismos de gobernanza y participación ciudadana, y modelos más descentralizados y con cooperación horizontal. Bueno, en México el reconocimiento y activación de una red nacional metropolitana es un hecho muy innovador, no solo para América Latina, como también para todo el mundo, como yo ya comentaba en un foro recién. Y también, como mencionaba el subsecretario, el tema metropolitano aún puede ganar mucho más fuerza con un marco legislativo, un marco nacional más enfocado en los temas metropolitanos, donde se establece una prioridad más elevada para los temas. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional, como ya fue comentado, ¿no? El otro tema también, como comentaba el secretario, que los marcos legales de México pueden reconocer o generar más claridad sobre lo que son las funciones de interés común, ¿no? Ya mencionada la política de vivienda, ya mencionada la política de desarrollo económico, la política de movilidad, ¿no? Y tal vez mismo mecanismos compulsorios para establecer mecanismos de gobernanza y coordinación metropolitana, ¿no? Además del tema de la gestión de recursos, gestión de proyectos compartidos, ¿no? El tema financiamiento fue mencionado en muchos de los foros y muchos de los diálogos como un tema clave para ser desarrollado a nivel metropolitano, ¿no? Para eso tal vez puedan se pensar mecanismos legales que puedan establecer formas de cooperación más horizontal entre los municipios, ¿no? En los casos de América Latina que mencionamos en algunos de los foros, algunos de los diálogos, están las mancomunidades de Guatemala, de Ecuador, los consorcios de Colombia, los consorcios de Brasil, ¿no? Mecanismos donde algunos municipios pueden asociarse, definir proyectos, ¿no? Y actuar de manera cooperativa, más horizontal, ¿no? Yo creo que hay que reconocer los activos que están en México, como yo ya mencionaba. El establecimiento de la propia red, la actuación activa de ese dato ha sido muy importante, ¿no? Para establecer una comunidad de prácticas, para ofrecer asistencia técnica a los actores metropolitanos, ¿no? El segundo, el tema de las comisiones metropolitanas, como ya fue mencionado, un avance muy importante, pero aún falta mucho para que este mecanismo sea reconocido, ¿no? Institucionalizado como un mecanismo robusto de gobernanza con la participación ciudadana, ¿no? El tercero es apalancar la coordinación de planes, reglamentos y quizá incluso inversiones en el territorio, ¿no? Yo creo que lo que podemos observar en las respuestas COVID, ¿no? Allá hay mucha movilización y mucha coordinación en el territorio metropolitano, ¿no? Y estos son activos importantes que hay que reconocer para México, ¿no? Y como decía el subsecretario, reconocer lo que ya existe, reconocer la diversidad, ¿no? Entonces, entrar en, yo creo que para el tema de reforma metropolitana y muy de acuerdo con todas las conclusiones mencionadas por el subsecretario, ¿no? No es una ley, tal vez sea un marco legal, un cuadro legal que puede incluir una reforma, una enmienda constitucional, una reforma constitucional, pero también leyes nacionales y leyes estaduales, ¿no? Para poder enfrentar dos desafíos que yo pienso muy importantes, ¿no? Uno es realmente fortalecer las comisiones, ¿no? Como mecanismos de gobernanza del territorio con participación ciudadana efectiva, ¿no? Y el otro, poder generar mecanismos de gestión de proyectos compartidos, ¿no? En esta línea, creo que el modelo mexicano, que ya está siendo implementado de manera gradual y progresiva, sigue mucho las tendencias de otros países similares de América Latina, ¿no? Vamos implementando mecanismos factibles de coordinación, de gobernanza, sin pensar en modelos muy sofisticados y muy complejos, ¿no? Que en nuestra realidad son muy difíciles de efectivarse y ganar sostenibilidad. Entonces, esos serían mis comentarios y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Desde Cities Alliance ya nos disponibilizamos para seguir con la comisión del Senado, seguir con SEDATU en esta hoja de ruta
hasta un México con una agenda más fuerte metropolitana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Claudia, de Cities Alliance, Ana Claudia Meriño, muchísimas gracias. Ahora es el uso de la palabra para Denis Quinet. Él es director de los programas de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Agencia Alemana de Cooperación en México, la GIZ. Adelante, Denis, por favor. Sí, muchas gracias, senador Emilio. Muy buenas tardes. Muchos saludos a los senadores, senadoras presentes. Muchos saludos también al subsecretario Daniel Fajardo, que ya ven hace rato, que ya no nos vemos. Un gusto verte por aquí. Gracias por la invitación, ¿no? Nosotros, por parte de la cooperación alemana, nos hemos acercado ya hace tiempo a este tema de las zonas metropolitanas en esta cooperación que tenemos en conjunto con CEDATU en apoyar la creación de ciudades resilientes y sustentables en México. Y nos dábamos cuenta que una cuestión es la ciudad y la otra es la cuestión del conjunto de ciudad y de atender este tema con estas experiencias internacionales, por un lado, pero también coincido mucho lo que mencionaste, Daniel, en ese sentido, que tienen que ser experiencias que realmente sirvan para el proceso que tiene en mano México en estos tiempos, ¿no? Así también vemos nuestro apoyo, que está orientado en este tema de la planeación, por un lado, a nivel metropolitano, ahí tenemos bastante experiencia, pero también en este sentido de gestión, ¿no?, que también ya comentó mi compañera Ana Claudia de Cities Alliance, porque son dos cuestiones en el sentido que hay que atender de la misma manera, ¿no? Mi experiencia es que este tema de las zonas metropolitanas muchas veces lo vemos por el tema de compartir servicios, ¿no?, tal vez de mejorar muchas cosas en conjunto, y es un tema importante, pero creo que también que tiene un aspecto de integración socioeconómica muy importante, de conjuntar estos esfuerzos, de bajar los costos de transacción para la cooperación de los diferentes sectores, porque no es solamente una cuestión de cooperación entre un municipio y dos y tres más, creo que va más allá, y ya se comentó esta integración de la ciudadanía y de la sociedad en estos procesos, se nos hace muy importantes. ¿Por qué? Porque crea justamente modelos más sostenibles a nivel metropolitano, ¿no? Nosotros que venimos de este aspecto del medio ambiente y cambio climático, también nos dimos cuenta que obviamente en México, como en otros países, hay retos en este sentido que se tienen que solucionar a este nivel conjunto, en este marco. Entonces, creo que es un camino muy importante de fortalecer entonces estas zonas, porque en medidas de mitigación al cambio climático hemos trabajado y estamos trabajando mucho en el tema de movilidad, como un ejemplo que les quiero compartir, pero también hay experiencias internacionales interesantes que se puede hacer todo en adaptación a nivel metropolitano, también de mi propio país, que queremos integrar en este proceso y apoyar, como les mencionaba, ¿no?, que esos retos que tenemos económicos, ambientales y sociales se puedan atender en un avance más conjunto, marcado por estos cuatro puntos que mencionó Daniel, siempre con el sentido de mirar por dónde se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes en estas zonas, que, como tengo entendido, pues ya la gran mayoría en México de la población está viviendo en las zonas metropolitanas existentes, pues desde nuestro punto es el lugar adecuado para trabajar estos temas. Y nada más de mi parte, les agradezco la invitación y mucho éxito para los próximos pasos. Muchísimas gracias a Denis Quinet, director de los programas de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Agencia Alemana de Cooperación en México, la GIZ, muchas gracias. Ahora es el turno para el uso de la palabra de Pablo Lasso, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de la WRI México. Por favor, Pablo. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Subsecretario, un placer conocerlo. Ana Claudia, Denis, nuevamente encantados en verlos de esta forma virtual. Senadora Patricia Mercado y todos los miembros de esta comisión. Primeramente agradecer nuevamente la participación que nos dan el espacio para WRI México para participar de estos foros, de estas discusiones importantísimas para el tema
de la gobernanza metropolitana. Y quisiera solamente destacar, porque ya Ana Claudia y Denis tocaron en dos temas que yo quería resaltar, pero quisiera apuntar dos cosas y contribuciones claves del documento que han sido resultado de estos foros que han organizado. El primero es destacar el papel fundamental de esta coordinación y de los incentivos que se requieren para crear esta gobernanza metropolitana. Desde la planificación hasta la implementación, va a ser clave establecer cómo y de qué forma se van a poder realizar esta nueva estructura de marco legal y de marco de actuación y de implementar procesos y políticas y proyectos, a final de cuentas, a una escala mayor que las escalas de las ciudades como las conocemos actualmente en México. En la normativa actual, la coordinación entre municipios o entidades federativas y municipios que conforman una zona metropolitana no es obligatoria. Entonces, es importante, como ya se ha dicho en alguno de los foros, que si bien la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dedica un capítulo a los mecanismos de coordinación metropolitana, de la forma en la que está redactada actualmente, no impone obligaciones para establecer estos mecanismos de cooperación con reglas muy claras y distribución de cargas y beneficios entre los municipios, como fueron el caso de los ejemplos que se mostraron en el foro internacional con experiencias en Colombia y en Brasil. Además, sería importante establecer dentro de este nuevo marco cuáles serían mecanismos de posibles sanciones en caso de incumplimientos de acuerdos de alcance metropolitano. ¿Por qué esto es clave? Porque, como lo decía el subsecretario, estamos hablando de una área que va más allá de la población de las ciudades. Es una área que tiene implicaciones socioeconómicas, como mencionaba Denis, a mediano y largo plazo para el bienestar de toda la población, y por eso es importante que estos acuerdos ratifiquen un alcance a largo plazo. En ese sentido, desde WR México, nos parece que tanto la rápida expansión y sus consecuencias sociales, ambientales y económicas de las ciudades dentro de estas zonas metropolitanas y el grave efecto que hemos visto en estos meses de la desigualdad urbana que tienen en esta escala por la pandemia, es importantísimo y acelera este debate que estamos teniendo para poder reaccionar de forma proactiva y atender a estas grandes áreas metropolitanas. En ese sentido, la creación de agencias metropolitanas, por decirle con una denominación muy clara, con criterios de transparencia, autonomía financiera, nos parece puede ser fundamental para garantizar la provisión de servicios de alcance metropolitano, como lo son el transporte público, la gestión de residuos sólidos, la provisión de servicio de agua potable y saneamiento. La gestión de este financiamiento para proyectos debe de estar a cargo de agencias y fiscalizados ciertamente por gobiernos a los tres niveles, municipal, estatal y federal. Pero realmente, como apuntan a estos desafíos a mediano y largo plazo de forma integral, esta agencia podría estar realmente enfocada en el objetivo central de mejorar el bienestar de toda la población en la zona metropolitana. No me quiero detener mucho más, solo quiero destacar una de las aportaciones interesantes de los conversatorios de la Red Nacional Metropolitana, al incluir estas experiencias de otros países en América Latina, como el caso de Colombia y Brasil, y destacar en el caso de Colombia el marco legal que describe claramente las funciones que cumplen las áreas metropolitanas, en donde cómo pueden ejercer esta autoridad, en el caso específico del transporte público, en donde coordinan la prestación de los servicios, establecen directrices para el ordenamiento territorial y pueden gestionar el mismo servicio a lo largo de un periodo de tiempo. A eso me refiero con un ejemplo interesante, una agencia de transporte público a escala metropolitana que puede realmente abrir el abanico de oportunidades a toda la población en una escala
que es fundamental hacia donde van nuestras metrópolis actualmente. Muchísimas gracias, senador. Aquí termino mi intervención. Muchas gracias, Pablo. Pues ahora abriríamos la palabra a la intervención de los senadores, senadoras. De verdad, yo creo que en la Cámara de Diputados como acá en el Senado, pues es la primera vez que tenemos una comisión de zonas metropolitanas y habernos encontrado en este camino a este gran equipo formado por Román Meyer, el secretario, y ahora con el subsecretario Fajardo, pues realmente para esta comisión ha sido absolutamente, digamos, productiva esta relación y lo que hoy, este resumen que hoy nos presenta su secretario y los comentarios que hemos oído de estas organizaciones internacionales, pues realmente nos comprometen. Comisión que sea un facilitador, una comisión que facilite la mejor o las mejores reformas legislativas, desde la posible reforma constitucional para que sean reconocidas las zonas metropolitanas, la discusión sobre el 115, que realmente le hemos venido, digamos, dando como mucha importancia a la necesidad quizás de revisar el 115, todo lo que nos pusiste, subsecretario, en la mesa, de cómo podrían las propias zonas metropolitanas a través de consultas ciudadanas. O sea, me parece que es muy rico lo que tenemos enfrente para tener los próximos 4 años de vigencia de esta comisión, pues reformas legislativas muy, muy ricas, muy pertinentes a partir de lo que nos has planteado y estamos en la, yo estoy segura, por supuesto, en la mejor disposición para hacer este trabajo a partir de lo que se nos presenta ahora en el marco de esta red nacional metropolitana. Y bueno, abriría el micrófono para los senadores y senadoras que quisieran hacer comentarios sobre lo que hoy se nos ha informado. Por favor, Alejandro, senador Alejandro Peña, adelante. Buenas noches, de nueva cuenta a todas y a todos. Yo, al igual que la senadora Patricia, agradezco el informe, la presentación que hoy nos comparte nuestro amigo, porque ya se ha vuelto amigo, ¿no? Daniel Fajardo, el subsecretario Daniel Fajardo, que sin duda hemos venido caminando, construyendo de manera coordinada, a través también de la buena voluntad y del compromiso de todas y de todos los integrantes de esta Comisión de Zonas Metropolitanas. Como todo, al arranque no existió la coordinación que se necesitaba, pero poco a poco hemos venido teniendo esta coordinación que nos ha permitido llevar tareas, ¿no? Desde el ámbito que a cada uno le corresponde, de manera coordinada para avanzar, ¿no? Yo recuerdo los primeros foros que tuvimos con la participación de todas y de todos y que fueron de manera constante evolucionando para bien, ¿no? Y ya con la integración, con la participación del equipo de la SEDATU y en particular a través de, quiero destacar, la participación del subsecretario Daniel, pues obviamente le dieron más riqueza y una participación más contundente y que sin duda va a traer beneficios muy importantes a esta comisión. Y obviamente ayudaremos a legislar para que haya mejores beneficios para las zonas metropolitanas del país, del todo el territorio nacional. Y también agradezco los comentarios, la exposición de Ana Claudia, de Denise, de Pablo, que sin duda son importantes para que nosotros podamos seguir fortaleciendo las actividades que vamos a atender en esta comisión. Y muchas gracias, senadora Patricia, por siempre estar atenta y invitarnos a estos espacios. Obviamente es nuestra obligación asistir a las reuniones de comisión, pero siempre pendiente y solidaria, ¿no? Congruente con los compañeros de la SEDATU. Más allá de ver una visión personal, siempre lo has visto de manera integral, ¿no? Siempre lo has visto de manera comprometida y congruente por el beneficio de las zonas metropolitanas y en coordinación, siempre con el Ejecutivo Federal y en este caso con la SEDATU. Muchas gracias.
Gracias, senador. Le daría la palabra a la senadora Marta Guerrero, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo escucho con mucha atención, pues ahora sí que todos los planteamientos que viene haciendo el compañero Daniel Fajardo, y digo compañero porque lo he escuchado en varias ocasiones, veo que es un compañero con mucho compromiso, y me parece que efectivamente lo que dice la senadora Patricia es de gran importancia porque es un proyecto con mucha proyección, con una ansiedad de poder cubrir una serie de necesidades que en la vía de la realidad estamos padeciendo, ¿sí? Y digo estamos padeciendo porque, Daniel, yo soy del Estado de México y me parece que debes de conocer cómo el Estado de México es todo un cinturón de zonas irregulares donde no está marcado lo que son los límites territoriales. Eso ha provocado pues colonias que de alguna u otra forma han dado muestra de muchísima marginación, donde no pueden entrar los proyectos de gobierno porque se está considerando como zonas irregulares. Entonces, cuando se habla de empezar a marcar lo que son los límites territoriales, donde podamos regular el tipo de uso de suelo, yo lo veo esto así como una luz que dices, ojalá, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, porque eso es lo primero que está pidiendo la gente. Esa seguridad de que la tierra que tienen es suyo, esa casa es de ellos. Entonces, la verdad, yo confío en que este tipo de foros nos ayuden a ir aterrizando las necesidades de manera regional y nos permitan establecer tareas para ver cómo vamos solucionando poco a poco este problema que tenemos tan grande como es la tierra, los límites territoriales. El que la gente sienta que esa casa es de ellos y que no llegue alguien y les diga, te voy a sacar. Yo algo que veo mucho en el Estado de México es que existe gente que vende terrenos, la gente está 5 o 6 años, llega alguien y dice, no es tu casa, esto yo lo compro, y salen 3, 4 dueños. Y todo esto, este tipo de juego se genera por el problema de que son zonas irregulares, ¿sí? Entonces, la verdad, yo veo estos puntos de vista muy importantes, esos objetivos que se han trazado en los foros de mucho interés. Cuenta conmigo en los 2 foros que se van a hacer. Yo, en verdad, desde un principio le decía a nuestra presidenta de la comisión, a la senadora Patricia Mercada, la importancia de tener un contacto muy, muy estrecho con SEDATU. Lo necesitamos mucho en muchos lados, es necesario, es estratégico. Sin él no se pueden dar continuidad a todo lo demás que viene. Entonces, me agradó mucho la exposición. La verdad, espero que podamos aterrizar todos estos planteamientos, estos objetivos que se están trazando y, bueno, que sea para bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, senadora Marta Guerrero. Le daría la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa. Y muchas gracias, senador, por, como integrante de la Junta Directiva, haber moderado, coordinado esta primera parte de la reunión. Adelante. Con mucho gusto, senadora. Trabajamos en equipo con todas las integrantes, con todos los integrantes. Este es un trabajo de equipo. Saludo la intervención del subsecretario. Me da mucho gusto el trabajo y también saludo con mucho gusto la presentación de Ana Claudia, de Denise y de Pablo. Su participación hace una diferencia porque es legislar con y para la gente, ¿verdad? Y eso lo celebro con muchísimo gusto. Entiendan ustedes, claro, que hay una visión y un compromiso político de lo que eso significa. Con el equipo de la SEDATU hemos podido establecer una ruta de trabajo muy productiva. La celebro, subsecretario. Transmita, como lo dijo la presidenta, al secretario, pues toda la voluntad de trabajar de manera conjunta. Creo que es muy importante. Y veo la ruta que nos pone el subsecretario. Si nos pudiera compartir su presentación, mucho se la agradeceríamos. Me parece que ayudaría enormemente a una visión de largo plazo. Hay una serie de vacíos legislativos que contribuyen de manera muy significativa no a la solución, sino al problema. Me parece que si trabajamos en esa ruta muy de cerca,
vamos a poder ayudar a poner un poco de visión, de orden en este tema, que me parece estratégico y vital. Así que me celebro muchísimo, pues, los resultados de este foro, de largo aliento, de visión. Ojalá que Pablo, que Ana Claudia y que Denise y quien más fuere no nos suelten. De nuestra parte cuente con toda la voluntad de construir de manera conjunta. Y un puntual, muy pequeño comentario. El último foro está puesto los dos últimos días del periodo ordinario de sesiones. Si son muy amables, yo sugeriría moverlo un poquito, si no les causa mucho perjuicio, porque, pues como siempre pasa, los dos últimos días van a ser la locura, ¿no? Siempre se junta toda la agenda legislativa y yo haría la muy atenta súplica a su secretario de que nos lo puedan poner la primera semana de mayo y para nosotros sería, pues, mucho más. Hacemos lo posible de estar siempre nosotros en estos eventos, son de mucho interés y si no estamos nosotros, está nuestro equipo. Pero esos dos días, 29 y 30 de abril, son los dos últimos del periodo ordinario y pues ya sabe usted, ¿no? Entonces, solo ese pequeño comentario, agradecer y celebrar, ¿eh? Y por supuesto me uno al reconocimiento de la presidenta, que teje fino y con gana y con empuje. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Y sí, seguramente podríamos revisar con el subsecretario esa fecha. Senadora Eunice Romo, por favor. Hoy estoy muy en silencio, pero es que estaba poniendo atención a los informes que se presentan. Normalmente soy muy parlanchina y sobre todo en esta comisión, pero ahí está muy, muy atenta. Pues nada, yo en realidad revisaba las 19 hojas que nos hicieron llegar a través del informe. Me parecía que era, la verdad es que agradezco ahora las diapositivas porque de manera concreta vemos los cuatro ejes que nos presenta el subsecretario Daniel Fajardo, que a quien además felicito porque no obstante de su cargo no nos abandonó y siguió con el reto que teníamos desde hace un año, justo como él lo marcaba, ¿no? Entiendo las obligaciones que se tienen respecto al nuevo encargo y pues a pesar de eso se mantiene firme para poder llevar a buen puerto el objetivo que teníamos desde hace un año, que es darle pies y manos a esta comisión para poder avanzar y caminar. Lo veo muy sonriente, quiero pensar que entonces le está yendo muy bien y eso me da mucho gusto. Entonces, al igual que mis compañeras y compañeros, agradecer a Ana Claudia, a Denise, a Pablo por sus aportaciones el día de hoy. Y me parece, bueno, el día de hoy y durante todo este tiempo que si bien hemos estado de manera itinerante siguiendo los foros, a lo mejor a veces conectándonos o a veces de vía remota, pero estamos muy al pendiente de la agenda porque me parece que esta comisión tiene integrantes bastante interesados en que la legislación de las zonas metropolitanas se concrete. Entonces, pues no hago otra cosa más que felicitar y celebrar que estamos teniendo por lo menos esta forma para poder seguir avanzando en las tareas que tenemos. Y bueno, yo esperaría que, la verdad es que teníamos muchísimo interés en que los foros fueran presenciales, pero entiendo la forma y felicito que no estemos deteniéndonos por el tema de la pandemia. Y bueno, pues felicitar y avanzar en la construcción de esta agenda a la que tanto se ha dedicado la presidencia, y ahí sí reconozco, al igual que mis demás compañeras y compañeros, el esfuerzo que la senadora Mercado ha realizado, e inclusive en conjunto con la Cámara de Diputados, que también es otro tema poder hacer esta conjunción. Afortunadamente creo que ahí coincidieron tanto la diputada Pilar como la senadora Mercado en poder hacer agendas que nos puedan permitir llevar a buen puerto y sobre todo de manera eficaz y rápida que tanto necesitan las zonas metropolitanas de nuestro país. Y bueno, la que no iba a hablar ya se tardó unos minutos, pero solamente les mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Pues quizás para cerrar y despedirnos, subsecretario, una última reacción a lo que han planteado los diferentes senadores, pues para seguir adelante con esta
con esta ruta de foros y después pues con la ruta legislativa, ¿no? De qué vamos a plantear a nivel constitucional, a nivel de la ley que ya tenemos, nuestra ley marco de asentamientos humanos, una ley de zonas metropolitanas, o sea, ¿qué nos deviene? Como decía la senadora Marta, estamos hablando de gente, ¿no? De vidas, de problemáticas, de abandonos, de, ¿no? De quién toma decisiones en este territorio y en este otro, y más bien nadie toma decisiones y la gente vive mal. Estamos hablando de la vida de la gente. Y bueno, pues, de nuevo, ¿no? Cuenta con esta comisión, ya lo oíste, ya los oíste a todos, a toda su secretario, y bueno, pues, para agradecerte, quizás un cierre, unas palabras finales de tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Pues la verdad es que, en primer lugar, pues es un honor estar aquí participando en esta comisión de zonas metropolitanas y movilidad. Además, como SEDATU, nos sentimos pues muy obligados en hacer alianzas. El tema metropolitano es un tema de construir alianzas. Como en algún momento yo lo he comentado, es ir a contracorriente. La inercia lleva a que cada municipio quiera defender su pedazo o su parcela política, por decirlo de manera, digamos, muy negativa, ¿no? No es así, pero digamos, llevándolo al extremo. A eso es a lo que lleva la inercia. Cambiar eso implica, pues, muchas voluntades. Implica un cambio hasta del actuar político de quienes están ahí en la toma de decisiones. En cada espacio es necesario, y por supuesto el Senado de la República pues es fundamental en esto. Así que nos sentimos muy, muy arropados, y además más que eso, nos sentimos como que coincidimos. Por eso al principio yo mencionaba eso, o sea, no, hay una convergencia de intereses. Y yo creo que lo que hoy hemos aquí presentado y el resultado de los foros que estaremos concluyendo a mediados del próximo año, como aquí se ha presentado, por supuesto, a la pregunta del senador Emilio Álvarez y Casa, pues todas las fechas son a su disposición. Esta es una propuesta que somos coorganizadores, así siempre lo hemos dicho y siempre nos presentamos así. No son eventos de la SEDATU, son eventos que organizamos de manera como dos instancias responsables: el Senado de la República, esta comisión, y en este caso, pues nosotros. Y además invitamos siempre también como coorganizadores a los gobiernos estatales o a los gobiernos municipales. Así que toda la agenda, los participantes, y por supuesto las fechas, está sujeta a su consideración y las estaremos adecuando según las propuestas que tengan. Lo que quisiera decir es que al final de esto creo que deberíamos de concluir con un documento, ese documento que presente una agenda. Todavía no vamos a tener las respuestas, pero sí creo que vamos a tener muy claras las preguntas que necesitamos hacernos, como estas que yo decía. Es necesario que el tema metropolitano, ¿se requiere una reforma constitucional? ¿Sí o no? ¿Estamos mover el 115? ¿Sí o no? ¿Necesitamos una ley general de zonas metropolitanas o necesitamos modificar la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano como un capítulo mayor? Así, de cada uno de los temas podríamos enlistarlos las preguntas pertinentes. Y si al final de estos foros concluimos con eso, creo que habremos dado un avance extraordinario, y por supuesto habrá un momento en el que como gobierno de México tendremos que dar un pasito atrás, y será un tema de que esas preguntas sean discutidas en el poder legislativo con la representación que tienen ustedes, y nosotros pues estaremos solamente muy atentos esperando las resoluciones que de ahí emanen. Creo que ese sería el camino de estos foros, y seguramente con esta convergencia de voluntades va a resultar muy, muy exitoso. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, subsecretario. Muchísimas gracias, y muchas gracias a Pablo Lazo, a Ana Claudia, a Denise, que hayan estado en esta comisión, y pues nos seguimos reportando. Nosotros nos quedamos y los despedimos a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, pues siguiendo.